Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más acompañándolos en un partido con apellidos más que importante, ustedes ya lo saben, pero además con dos equipos de buen rendimiento. Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Es un placer estar en un partido de esta estatura. Llegó la serie original Ahsoka, ya está disponible solo en Disney Plus. Señoras y señores, no hay minuto de silencio. ¿Se olvidó? ¿O hubo? Señoras y señores, el partido en marcha. Manchester City contra Sevilla. Kyle Walker. De Bruyne. Y arranca el Toro Rubio. Foden. Si está acá. La pelota del arquero se queda con el balón. Haaland sacó un remate violentísimo. Para mi gusto se apuró. Quizás tenía un poco más de tiempo. De todas formas, los defensores hacen mal en darle tanta libertad para patear. Limpia. Acuña. Somare. Jesús Navas. Aquí a dividir. Se la persiste justito. De Bruyne. Largo zapatazo. Toca atrás para el arquero. Allí metiendo largo. Rubén Díaz. La marca en el camino. Julián Álvarez. Pelota larga. Manda la pelota al lateral. La va tomando por este lado. Cabezazo. ¡Oh! Un rechazo curado. Poniendo el cuerpo. Señoras y señores, hay un tiro libre hermoso. Walker sacando el balón a dividir. Stones. El partido sin goles. De Bruyne abre juego. Se está para colocar. Así matándola.
salida. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centrodelanteros, pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. Abre juego. ¡A colocar! ¡Está por arquero! Señoras y señores, Rafa Mir reaccionó bien, ¿eh? Porque lo tenía en la espalda, ya estaba listo para ponerle el externo. El córner corto. Domina la mela. Oliver Torres. Abriendo juego por ese lado. Foden. De Bruyne. Allí va. De Bruyne. De Bruyne. Y abre juego por la izquierda. Largo envío. Tiró a colocar. Bade. Largo envío. Balón largo. Se va arrimando. A colocar. ¡Tapó el arquero! El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. Bardiol. De Bruyne. Pelota a la izquierda. Largo pilotazo. Julián Álvarez. Mete el cambio de frente. Aquí cortada. Se está habilitado y se va. Oliver Torres. Oliver Torres. Largo envío. Rubén Díaz. Y la perdió el invicto. Limpia. Rafa Mí. Ojo con esta. Atención. Abriendo juego por ese lado. Se le escapa la pelota. Sacando el balón. A dividir. Bardiol. Rodri. Largo envío. Kyle Walker. Largo pilotazo. Va rechazando largo. Kyle Walker. Y a todo esto va saliendo por allí. Y lo bien que le quitó la pelota. Limpio, con mucho oficio. Lamela. Se ha terminado el primer tiempo. Señoras y señores, estamos en el entretiempo, empatando 0-0. Están practicando los suplentes de ambos equipos dentro del campo de juego. Enseguida estamos con ustedes con el segundo tiempo. El árbitro marca el final. Señoras y señores, se ha terminado un lindo primer tiempo, un buen primer tiempo. Fueron 45 minutos muy entretenidos. Los dos equipos jugaron con intensidad, con un ida y vuelta, con llegadas, algunas ocasiones claras de gol. De hecho, me sorprende que esto siga 0-0. El segundo tiempo es prometedor. Y bien, amigos, aquí estamos de regreso, acompañándolos en este entretiempo. Pausa y ya regresamos. La orden del juez. El segundo tiempo en marcha, señoras y señores. El encuentro está empatado 0-0. Manda la pelota al lateral. Sevilla. Se vendrá una modificación. Bueno, antes veía a alguien que se movía, por eso. Se produce efectivamente el cambio. Suso entró para dar una inyección de velocidad al ataque. Vamos a ver si el equipo lo puede aprovechar. Aquí se viene De Bruyne.
Kovacic. Balón largo. Oliver Torres. Somare. Largo envío. Jesús Navas. Somare. Que envía un pelotazo muy largo. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. Bade. Jesús Navas. El envío largo. Foden. Limpia. Aguantame que viene con la pelota. ¡Upa! Abre juego. Bardiol. Bardiol. Largo envío. Foden. Foden. Traba y quita. Aguanta que ahí se viene. So. Mete el pelotazo largo. Acuña. El partido está sin goles. So. Se engoló, si no, arregaló. El pelotazo largo. Bade. Traba, lucha y gana. Peinaron. Así las modificaciones. El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota, quizá para romper la defensa por los costados o para aprovechar alguna contra. Chal marcó en línea. Una vez que se rechazó la pelota, marca adelantamiento. Allí metiendo largo. Sergio Ramos. Que abre juego por la izquierda. El envío largo. De Bruyne. Va levantando juego. Y arranca el toro rubio. Tocándole para la derecha. Pelota larga. Kyle Walker. Atención. Él está. Señoras y señores, lo que acaba de perderse. Es un jugador que le pega seco a la pelota. Sus remates son muy potentes. Y los defensores lo saben. Así que tienen que cerrarse rápido para no dejarlo patear. Se vendrá una modificación. Bueno, antes veía alguien que se movía, por eso. Se produce efectivamente el cambio. Bade. Sergio Ramos. Allí va. La pesica. Creo que el problema fue que anunció demasiado ese pase. La defensa anticipó la jugada con mucha facilidad. Jesús Navas. Se engoló, si no, la regaló. El envío largo. De Bruyne. Y arranca el toro rubio. Balón largo. Levanta la cabeza. ¿Y a dónde va? ¡Para colocar! Bueno, se tuvo fe el hombre. No fue malo el intento, pero a veces hay que parar la pelota y pensar un poco más. Va sacando el balón. A dividir. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Kyle Walker. Se está habilitado. A colocar. Buena llegada con el sello del viejo Borré por un lado, llegada por otro. Involucrados los dos de afuera. Haaland tuvo la chance de hacer un gran gol. El control en velocidad fue estupendo. Una lástima como la terminó.
Sí, por ahí lo amonestaron a él por la forma de tirarse. Claro, a él lo tiran por, a él lo amonestan por la forma de tirarse. Ahí le dio ventaja. El juego siguió. Siguió. Sí, amonestado. Se está habilitado y se va. De Bruyne. Traba, gana. Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu, el coraje con el que siguen buscando el triunfo. No se conforman con el empate. Bardiol. Lo largo envía. Julián Álvarez. Kovacic. No se puede creer. Le erró al arco. La torre. Debe haber sido la primera equivocación que en el envío calcula mal, da 2-3 pasos para adelante con su perfil menos adecuado. Pusieron contra las cuerdas al rival generando muchísimas situaciones claras de gol en estos últimos minutos. Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades, porque sabemos que los goles cerrados los pueden lamentar al final. Y arranca el Toro Rubio. Largo pilotazo. Mano a mano que va. ¡Ahí está! ¡Palo! Tiempo cumplido. Tiempo cumplido. Esto se acaba. Misbri. Que abre juego a la derecha. Señoras y señores. Estallido final en el estadio. Los dos generaron alguna que otra ocasión, pero sin claridad. Me parece que prevaleció el miedo a perder. Se ha terminado el partido de los 90. Hay alargue. Primer tiempo del alargue, la orden del juez. En marcha se puso. Kyle Walker. Si levanta la cabeza puede ser. Vecini. Abriendo juego por ese lado. Bardiol. Misbri. El envío largo. Rubén Díaz. Foden. Abre juego. ¡Tapa el arquero! El partido es así. Tan rodado, mucha disputa, mucha fricción. Y metiendo largo la pellizca. Haaland intenta salir, lo van acorralando de a poco. Es un jugador que ante el mínimo descuido se mete entre los centrales y queda mano a mano con él. ¡Upa, qué lustro! Bueno, señoras y señores, tarjeta amarilla. Manchester City. Bueno, se caía de Maduro. El jugador que ingresó puede colocar. ¡Por arquero! Esta no es una tajada cualquiera.
al lateral. Abre juego por este sector. Kyle Walker. Pelota larga. Lo coloca. ¡Gol! Señoras y señores, lindo partido, insistimos. Qué bien le hicieron. Entre los dos desarmaron a toda la defensa. Mucha inteligencia para armar la pared y mucha precisión para definir. Manchester City logró abrir el marcador en este partido tan importante. El árbitro terminó el primer tiempo, sí. Acaba de terminar el primer tiempo. Tira largo. Como viene el partido, el final está abierto. Tenemos por delante 15 minutos vibrantes. Bueno, últimos 15 minutos. Tira largo. Señoras y señores. Peleadísimo el partido, señores. Es un partidazo hasta ahora. Al lateral. Grealish. Abriendo juego por ese lado. Viene el centro, viene. El rechazo. ¡Ahí está! Tapó el arquero. Ya sabemos que le pega durísimo, pero esto no se gana a base de cañonazos. Hay que meter la pelota entre los tres palos. Abre juego. Va rechazando largo. Aquí se viene De Bruyne. Rodri. Son. Largo envío. Largo envío. Pelota larga. El lateral que tiene que hacerse. Momento de nervios en el partido, señoras y señores. De Bruyne. Se va arrimando. Abre juego. Limpia. A ver, aguantame esta porque se viene de contra. Balón largo. Le dieron tanto tiempo para entrar en la torre que la clavó en un ángulo. La torre opina. Cuando le tocaron un poquito el orgullo, se decidió a ir con un poquito más de contundencia al ataque, que da la oportunidad de atacar y de llegar. Ahí me dice diccionario, ¿eh? Y va a trotar. Así, infame, ¿eh? Así es por eso. Así todo, trajiste todo. Y no, claro, desde ahí no podía fallar. Si lo erraba, tenía que irse del estadio. No es una cuestión de tener menos jugadores, sino de saber defender. Y amigos, se define por penales. Esta es la oportunidad que esperan siempre los arqueros para convertirse en héroes. Influye también la intuición, porque en algún punto tienen que adivinar qué hacer. Y amigos, se define por penales. Grealish. Atención, comienza la serie, va.
Grealish. Comienza la definición por penales. ¡Gol! Otra vez se la jugó cruzado, abrió el pie, ya sabiendo dónde iba a rematar. Lucas Ocampos, allí está acomodando la pelota. ¡Tapó el arquero! Gran respuesta del arquero, ¿eh? Adivinó la punta y se quedó con la pelota. ¡Tapó el arquero! La ejecución fue buena, pero el gran mérito es del arquero. Allí está acomodando la pelota. ¡Se atajó, señoras y señores! ¡Otra vez contiene el penal! Le pide que se detenga el árbitro. Tiene que marcar sí o sí, si no se les viene la noche. Brillante ejecución. Acomodó el pie y la tiró al otro lado del arquero. Si los cálculos no me fallan, no puedo errar ya, ¿eh? Por eso, para uno y para otro. Veremos, si no convierte, se termina. No dejó que los nervios lo traicionaran. Bien pateado. Penal fundamental. Allí está acomodando la pelota. Señoras y señores, final del partido. Llegará el trofeo campeón de la Copa de este año. Señoras y señores, humildad, trabajo, sacrificio y sus frutos. Los logros y esta conclusión. Señoras y señores, nos vamos. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes una nueva jornada de nuestro fútbol de este continente. Nos encontraremos seguramente en poco tiempo. Gracias, Diego. Hemos vivido una noche muy especial, Mariano. Un abrazo para todos. Nos quedamos con este festejo. Así están los ganadores. Hasta siempre. Chao. Bien, señoras y señores, allí festejan los jugadores. Un cuerpo técnico que trabajó muchísimo para llegar a este momento. Empezando de abajo, empezando de cero, acomodando sus ideas, su forma de jugar, hasta conformar planteles, porque no es solamente este, hay chicos que quedaron afuera, pero en su momento también fueron parte, y ellos fueron trabajando día a día, fueron armando, supieron levantarse, creo que supieron siempre leer los partidos, y me parece que es un conjunto que deja una marca, cuerpo técnico y jugadores. Bueno, la vida dirá en dónde estamos parados. Nos vamos porque ya la ceremonia terminó. Nos vamos